Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Con 21 grados, 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado, jornada calurosa. Por lo menos es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. En un ratito te voy a estar contando exactamente cómo va a estar el tiempo a lo largo de esta jornada y también para los días venideros. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de este día. Elecciones en Uruguay, el agro pide definiciones para el sector. El agro uruguayo se mostró expectante de cuáles van a ser las políticas para el sector luego de conocidos los dos candidatos al balotaje que definirán el próximo presidente de la República a partir de marzo del año 2025. El Salvador recibió la primera exportación de carne bovina argentina. En un hito para la exportación de carne argentina, el primer cargamento de carne bovina refrigerada llegó a El Salvador en este octubre, abriendo un nuevo mercado para la industria cárnica nacional. Así lo confirmó la Cancillería en un comunicado en el que destacó la incorporación de este nuevo destino para los cortes de carne del país. Catamarca y La Rioja equiparan sus estatus sanitarios en los frigoríficos con Nación. El SENASA firmó acuerdos de colaboración con los gobiernos de La Rioja y Catamarca para que estas provincias equiparen el estatus sanitario de sus frigoríficos a Nación. Muy bien, es el momento de comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Ya lo tenemos en nuestra pantalla, los numeritos en nuestra pizarra oficial de aquí de Chacra Televisión. Última rueda de operaciones del mercado financiero en el día de ayer. Y allí estamos viendo que el dólar oficial continúa con esta pequeña subida, este crawling peg, como lo denomina el gobierno. En la compra se ubicó en 961 pesos con 24 centavos, en la venta 1019 pesos con 80 centavos. El dólar paralelo, el dólar informal, en el día de ayer sigue en su retroceso, sigue en caída. En la compra 1.165 pesos, en la venta 1.195 pesos, achicándose esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y también la brecha cambiaria en lo que tiene que ver con el dólar MEP. Prácticamente por debajo del 20%, números bien bajos que no teníamos desde hace bastante tiempo. El dólar mayorista, sin embargo, continúa con esta pequeña subida también diaria. En la compra 986 pesos, en la venta 989 pesos. El euro sostiene su valor, en la compra se ubica en 1.056 pesos con 58 centavos y en la venta 1.123 pesos con 53 centavos. El movimiento entonces que tuvieron las monedas en el día de ayer, última rueda de operaciones. Veremos qué va a pasar a partir de las 10 de la mañana cuando finalmente se reabran los mercados. Esto será en un ratito nada más. Pero vamos a seguir ahora comentándote que el riesgo país sigue en descenso. Riesgo país que está ya rompiendo el piso de los 900 puntos. Esto genera grandes expectativas para el gobierno porque de tener cerca de 700 puntos de riesgo país, el gobierno puede conseguir financiamiento externo, que es lo que se está buscando como para poder salir del cepo. También para, en el día de ayer se han asegurado ya el traspaso de plata que estaba en el Tesoro hacia el Banco Central para
los pagos, los cumplimientos de deuda que tiene que realizar la Argentina ya el próximo año. Cambiamos de tema y vamos a hablarte del tiempo. Te decía que teníamos una mañana calurosa en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 5 décimas. El promedio de la temperatura a lo largo de la mañana será de 24 grados con el cielo que estará algo nublado. Hacia la tarde, atención, porque el mercurio estará picando hasta alcanzar los 31 grados centígrados, con el cielo que está algo nublado. Quizás la sensación térmica esté por encima de los 31 grados, así que tenemos una tarde realmente calurosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. En la noche, 23 grados de temperatura será para cerrar la jornada, con el cielo que estará parcialmente nublado. Pero vamos a ver cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de esta semana. Y allí lo estamos viendo. El día jueves, cielo parcialmente nublado. 20 grados de mínima, 29 la máxima. Esas nubes que estarán por momento tapando el sol harán que la temperatura no supere los 30 grados. El día viernes, con cielo parcialmente nublado, 19 grados la mínima, 31 la máxima. Y atención, porque el día sábado el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando probabilidades de algunas lluvias en el comienzo de la jornada. En la mañana del día sábado hay un 40% de probabilidades de que tengamos algunas tormentas aisladas. 21 grados de mínima, 25 la máxima. Esto hará que las temperaturas máximas vayan en descenso y se equilibren en estos 25. Hasta el mediodía hay probabilidades de lluvia, luego el tiempo irá mejorando para tener un día domingo también con temperaturas cálidas, pero con sol en la ciudad de Buenos Aires. Así entonces, el tiempo que tendremos por delante en los próximos días aquí en la ciudad, momento de abrir nuestra ventana de aquí de los estudios de Chacra Televisión. Y así ya estamos contemplando cómo se encuentra la ciudad en estos momentos. Ciudad que hoy, para movilizarse, ha generado algunas complicaciones el tema del paro del tren que se está realizando, sobre todo allí en la zona oeste de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. En la zona de Liniers había grandes complicaciones. También allí en la zona de Constitución se pueden ver largas filas de pasajeros del tren que buscan algún colectivo para poder trasladarse hasta sus trabajos, generando complicaciones por ahora para la movilidad de varios laburantes, podríamos decir. Así está la ciudad, 21 grados 5 décimas la temperatura, y como estás viendo el cielo, se encuentra parcialmente nublado. Ciudad de Buenos Aires, que se prepara también para mañana el paro de colectivos. Te recuerdo que por el momento está confirmada la medida de fuerza, así que veremos mañana o en el transcurso del día si finalmente se concreta o no, pero está anunciado hasta el momento el paro de colectivos para el día de mañana. La ciudad de Buenos Aires, con algunas demoras en los ingresos, gente que ha decidido tomar el vehículo para trasladarse en el día de hoy a la ciudad de Buenos Aires. Y también te vamos a estar contando que tenés nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde aquí, desde la pantalla de Chacra Televisión. Muy bien, y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información, y en este caso tiene que ver con Uruguay, donde hubo elecciones el día domingo. El agro pide definiciones para el sector. El agro uruguayo se mostró expectante de cuáles van a ser las políticas para el sector luego de conocido los dos candidatos que estarán en el balotaje, que van a definir quién será el próximo presidente de la República a partir de marzo del año que viene. Para el titular de la Asociación Rural Uruguaya, se dio un escenario muy cercano a lo que marcaban las últimas encuestas, con alguna pequeña diferencia, y adelantó que se viene una paridad muy importante a nivel legislativo,
que va a haber que negociar mucho más. Consultado sobre la importancia que tiene la labor de las cámaras legislativas, en la que tras las elecciones del domingo ninguna de las dos fuerzas tendrá mayoría, Cortabarría sostuvo que es más importante la política que van a desempeñar los ministerios que lo que pueda hacer en este caso el Parlamento. El productor no ve la necesidad de leyes urgentes para el sector, lo importante son los ministerios para hacer las políticas que tienen que hacer. Ahí se va a jugar el partido más que en las cámaras. Por otro lado, y en ese sentido, recalcó la importancia que tienen los ministerios de ganadería y de ambiente y cómo va a pesar la política de medio ambiente en el agro. Nos gustaría saber quiénes son los que van a ocupar esas carteras. Al enumerar los temas prioritarios para la próxima gestión, desde ARU enumeraron que la política sobre el cambio climático vinculado con las denominadas inversiones verdes, el tema impuestos, exoneraciones fiscales y proyectos de inversión, así como las políticas de riego, entre otros temas. Asimismo, manifestó que se están haciendo contactos para tener un mano a mano con cada uno de los candidatos de cara al balotaje. El sector del agro pide entonces conocer definiciones de ambos candidatos que han quedado para el balotaje en la República Oriental del Uruguay. Muy bien, venimos a la República Argentina y nos vamos hacia la provincia de Entre Ríos, porque allí el gobierno provincial firmó un acuerdo, un convenio con la firma Warriot para realizar inversiones en el puerto Ibicuí. Bueno, vamos en un ratito entonces a ver lo que sucedió allí en Entre Ríos. Inversiones entonces que tienen que ver con el puerto de Ibicuí. Bueno, vamos entonces a la provincia de Corrientes, donde se cumplieron 100 años del establecimiento de Las Marías. El centenario del establecimiento de Las Marías. Exactamente, bueno, acompañando al establecimiento de Las Marías, a la familia Navajas, un gran establecimiento de la provincia de Corrientes, yo digo es la empresa símbolo de la provincia de Corrientes, así que un placer poder estar en estos 100 años. Bien, usted dijo que el gobierno debe ser un garante de que las empresas privadas le vaya bien, ¿no? Exactamente, y en eso tenemos que tener la responsabilidad de lograr y poner todos los factores de producción para que las empresas tengan éxito y que puedan seguir creciendo, como en este caso Las Marías, donde conjuga innovación, sacrificio, trabajo, responsabilidad social empresaria, educación, y conjuga todos estos esfuerzos para construir una gran empresa como es Las Marías. Enfatizó que además de los puestos de trabajo propiamente dichos, también la investigación, la innovación. Bueno, es parte del secreto del éxito. Si no se invierte en investigación, si no se invierte en innovación, es difícil tener éxito en un mundo cada vez más competitivo. La María ha logrado innovar y ha logrado invertir e investigar, así que eso hace que Las Marías sea el orgullo de Corrientes. Para que haya otras Las Marías en Corrientes, ¿no? Habló de la inversión en parques industriales. Bueno, nosotros estamos trabajando 18 parques industriales conjuntamente con algunos municipios y esto va a hacer que el día de mañana nosotros podamos tener mayor potencia en nuestra industria. Pero sin lugar a dudas es difícil crecer desde el interior y Las Marías lo ha logrado y se ha convertido en un símbolo de Corrientes a lo largo y ancho del país. En la provincia de Río Negro ya comienzan a hacer números de lo que será la próxima cosecha. Hay gran expectativa, pero desde el gobierno bajan un poquitito un cambio y hablan de una expectativa dentro de lo normal. Hoy tenemos una realidad frutícola compleja. Estamos en una situación en la cual venimos de una cosecha con muy buen volumen. Empezamos recuperando los volúmenes que habíamos perdido por cuestiones climáticas en el último tiempo y nos encontramos con las consecuencias y los problemas de una crecida en el volumen
de fruta. La oferta exportable creció, pero tenemos sobrestock. ¿Qué implica eso? Cuando empezamos el año frutícola, veníamos con una política de tipo de cambio alentadora para las economías regionales. Después las medidas económicas hicieron que ese tipo de cambio quede anclado y con un incremento de costos creciente y con costos de energía elevados. Si bien nuestra oferta exportable creció y pudimos ir a todos los mercados y recuperar los mercados que nos ponen como identidad en productores, los mejores productores de pera del hemisferio sur y de la mayoría de los lugares del mundo, hoy el consumo de pera bajó 20% a nivel mundial y nosotros lo estamos sufriendo como los mayores productores. De cara a lo que viene, tenemos una cosecha con una floración abundante. Estamos ante una floración que tuvo una primavera que viene de nevadas intensas, con lo cual estamos en una primavera buena, con una floración completa en casi todos los cultivos, con lo cual hoy esperamos una buena cosecha en materia agronómica. Hicimos un gran esfuerzo desde la provincia para mantener los financiamientos emblemáticos que tenemos hace muchos años, que son nuestro par de agroquímicos, que es el programa a través del cual mantenemos la sanidad. Nuestra producción frutícola tiene mercados de gran exigencia que nos obligan a mantener sanitariamente requisitos que tenemos que ir actualizando y que son extremos, que implican agroquímicos específicos, y que nosotros lo que hacemos es poner a disposición un programa a través del cual le pagamos al proveedor de nuestros productores pequeños a medianos, los agroquímicos, y con eso lo que hacemos es especificar la deuda, el productor la tiene saldada y empieza a pagar en 6 cuotas en pesos a partir del año próximo después de la campaña. Ese es nuestro crédito emblemático. Después tenemos una línea de malla antigranizo y riego por aspersión, porque estamos convencidos que los cambios estructurales son necesarios para lograr eficiencia. Hoy, si no se produce con eficiencia, estamos fuera del mundo. Y ante una carga impositiva alta para el esquema productivo, si no sos eficiente, estás fuera de juego. Con lo cual, mantenemos eso con un gran esfuerzo. Y hemos trabajado con un gran esquema de subsidio de tasa en los bancos para poder poner también ante los productores opciones sobre las cuales trabajemos el subsidio de tasa, ampliemos los plazos de gracia y, sobre todo, crezcamos en los volúmenes de dinero a prestar. Muy bien, la semana pasada se dio el encuentro allí en la Cial de París, nuevamente una nueva edición, de este encuentro entre los mayores productores de alimentos del mundo. Cumplieron 60 años. ¿Cómo son los orígenes de la Cial y qué significan estos 60 años? Y bueno, es una historia muy larga, justamente una tradición ya de haberse constituido en una feria de referencia en el mundo de los alimentos, una feria enorme donde se puede ver básicamente a todo el mundo junto durante 5 días en una feria. Hay expositores y visitantes de todos los países. La superficie de la feria, para que te des una idea, son 270.000 metros cuadrados. Es como si pusiéramos 100 hipermercados uno al lado del otro, y eso es el tamaño de la feria. Y la feria en sí tiene esa vocación de ser el supermercado donde la gente que tiene supermercados viene a hacer sus compras. Como nosotros vamos al super, bueno, los super vienen acá para elegir los productos que van a mostrar durante los años a venir. Al ser una feria tan cosmopolita, también es una feria que muestra tendencias en el mundo. Y esas tendencias ustedes eligen algunos para darles premios y hacerles un reconocimiento. Primero, bueno, ¿cómo se hace para elegir esos y cuáles fueron los ganadores este año? Tenemos un concurso que se llama Cial Innovación. Y eso es básicamente el ADN de Cial. Cial tiene un poco como lema de decir own the change, quiere decir ser actores del cambio, de la innovación, y este año hubo los 3 premios más importantes, porque se hace un podio como en los Juegos Olímpicos que fueron acá hace poco. El premio de oro este año fue para una preparación que sirve para hacer como una cookie, digamos, pero lleno de vegetales. Se hacen 3 variedades, una con quinoa, se hace otra con lentejas, con arvejas, y es un producto que uno mismo lo hace
con mucho vegetal, que es una tendencia importante en alimentación hoy en día, y muy simple de hacer, muy sano, y se hace en solo 8 minutos. Es un producto francés de una empresa que se llama Savaro. El premio de plata este año fue para una empresa africana, esta vez de las Islas Mauricio, que hace un jugo de un producto con muchos valores nutricionales que se llama moringa. Mezclan este producto, la moringa, con otros productos para dar un poco de sabor distinto a un sabor al que estamos más acostumbrados, y es un producto que también pone mucho el acento en todo lo que es saludable, que es una tendencia sin dudas muy muy importante hoy en día. Y el premio de bronce este año fue para... Es un producto impresionante, la verdad, porque es un sustituto del arroz, pero que no tiene hidratos de carbono, porque se hace a partir de un tubérculo que se llama Konjac. Es una empresa finlandesa que desarrolló este producto y básicamente ya viene cortado como si fuera la base de arroz para un nigiri, para hacer sushi. Así que esos son los tres ganadores de este año. No hay que olvidarse que el año pasado, en 2022, fue una empresa argentina la que tuvo el premio de bronce, porque fue Yerba Mate Tarahui, con un producto que lanzaron en el mercado europeo para como kit de yerba mate. Mate listo. Exactamente, el mate listo que conocemos nosotros, ahora se llegó a este mercado y se empieza a ver por ahí caminando por las calles de París a gente con su kit de yerba mate degustando un producto que nosotros conocemos también, digamos. La CIAL también tiene un espacio de startups. ¿Cómo hace la gente que quiere participar de este espacio? Y, por ejemplo, este año, ¿cuántos startups se presentaron? Hablábamos un poco de la vocación de la feria CIAL y va de la mano de buscar siempre la innovación, las nuevas ideas, de hacer un esfuerzo de nuestro lado para dar el lugar a las startups, las empresas que empiezan a salir al mercado con nuevos productos. Este año contamos con 650 empresas que tienen un lugar asignado donde el visitante de la feria puede ir directamente a encontrar todas estas nuevas empresas que son las que alimentan el mercado con productos nuevos e innovadores. ¿Y las startups acá vienen a buscar inversiones, a buscar asociarse con otras? ¿Cuál es la intención que tienen las startups que se presentan en la CIAL? Bueno, a fin de cuentas, una feria como CIAL, las empresas que vienen acá lo que buscan son negocio. Lo que buscan es hacer nuevos contratos, encontrar nuevos clientes. Y estas startups, CIAL les permite formar parte de algo tan grande por primera vez, que por ahí un producto con el que empezaron hace 6 meses, hace un año, logran cerrar un contrato con un comprador muy grande de cualquier lugar del mundo y de golpe pararse y darle un impulso completamente diferente a su producto. En la CIAL no solo están grandes empresas, hemos visto, digamos, en caso particular de Argentina, grandes empresas ya muy constituidas y con el canal de comercialización externa muy preparado, pero también hay muchas pymes y muchas empresas que nacieron como algo familiar y que se lanzan al mercado europeo. ¿Cuál es el consejo para estas empresas? El trabajo de CIAL es muy ayudado, en cierta forma, por todos los organismos que en los distintos países están a cargo de la promoción de exportaciones. Las empresas que vienen directamente a CIAL es porque ya tienen una estructura muy grande armada y porque tienen el financiamiento que se necesita. Pero si yo pudiera dar un consejo a las empresas es de acercarse a los distintos organismos a cargo de la promoción de exportaciones. Me viene a la mente, en el caso de Argentina, el IPCBA, el CFI, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, por supuesto, digamos, antiguamente la Fundación Exportar, con quien trabajamos desde siempre en CIAL, que van a poder ayudar a estas pequeñas empresas a afrontar una feria de este tamaño. A una feria hay que prepararla para que dé sus frutos. No es solamente venir al stand y participar esperando que los contratos lleguen. Hay que prepararla antes, buscar los contactos y una vez que estamos en la feria, ahí aprovechar. Bueno, y finalmente, ¿qué número de visitantes recorren la feria durante estos 5 días?
Durante 5 días esperamos 285.000 personas, todos profesionales de la alimentación, que van a venir a París durante 5 días a encontrarse todos, y realmente para mí eso es lo que más me gusta de esta feria. Uno camina por los diferentes halls de exposición y puede ver todos los países del mundo representados. Es como si en un mismo lugar durante 5 días haríamos una vuelta al mundo, básicamente, dentro de este universo maravilloso de la alimentación. Muchísimas gracias por toda esta radiografía y por este panorama. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y que tengan una muy buena feria. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Omar Martín, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Pensaste en fumigadoras? ¿Pensaste en Golondrin? Pulverizadoras autopropulsadas, nuevos modelos, nueva tecnología, la robustez de siempre. Modelo GTI,
3.500 litros de capacidad, hasta 36 metros de ancho de labor. Nuevo modelo La Lucía, serie G2721, la más económica del mercado. Golondrin. Somos simplemente eficientes. Más de 49 años junto al campo argentino. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. En la Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información y en este caso contándote que estamos viendo la ciudad de Buenos Aires con 21 grados 5 décimas de temperatura en estos momentos y el cielo, como lo estás viendo, ligeramente nublado, un día caluroso que vamos a tener aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te voy contando que la temperatura estará trepando hasta los 31 grados centígrados y quizás en el sol tengamos por lo menos un gradito más de sensación térmica. Así que a prepararse, a hidratarse bien, a salir vestido muy tranquilo, con colores claros, a no abrigarse tanto porque el tiempo realmente se va a sentir el calor en la ciudad en el día de hoy. También tenés nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos nosotros desde la pantalla de Chacra Televisión. Y allí en nuestra web podés también ingresar y estar viendo minuto a minuto lo que va sucediendo con el mercado granario, también con el mercado ganadero. Toda la información allí en nuestra web, que va a estar al instante con lo que vaya aconteciendo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos viendo un poquitito más la ciudad de Buenos Aires y seguimos avanzando con más información. Muy bien, y te decía que seguíamos avanzando con más información, en este caso contándote que El Salvador recibió la primera exportación de carne bovina argentina. En un hito para la exportación de carne argentina, el primer cargamento de carne bovina refrigerada llegó a El Salvador, abriendo un nuevo mercado para la industria cárnica nacional. Así lo confirmó la Cancillería a través de un comunicado en el que destacó la incorporación de este nuevo destino para los cortes de carnes del país. Las negociaciones que fueron iniciadas en este año culminaron con la certificación sanitaria provisoria para ciertos establecimientos frigoríficos, permitiendo que los productos argentinos desembarquen en territorio salvadoreño. Diana Montino, quien es la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, celebró el logro afirmando vía X que este nuevo mercado en El Salvador se suma a una extensa lista de compradores
de cortes bovinos en el mundo, destacando la calidad y competitividad de nuestra carne. El Salvador se muestra como un mercado de alto potencial para la carne argentina. En 2023 el país importó carne bovina refrigerada y congelada por más de 200 millones de dólares, proveniente en gran parte de países centroamericanos. La presencia argentina, con la apertura de nuevas oportunidades para los frigoríficos que completen el proceso de certificación, podría cambiar la dinámica del mercado salvadoreño y reducir los costos para los consumidores locales. El Salvador entonces recibió la primera exportación de carne bovina argentina. Muy bien, vamos a conocer ahora una información importante para todos los productores que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días? La humedad en los suelos, todo eso lo conocemos en este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. En nuestro país, el inicio de la perspectiva se completará con el paso de un frente de tormenta que hizo su entrada en los días precedentes, produciendo lluvias de muy variada intensidad e irregular distribución, con un foco de registros abundantes, con riesgos de tormentas severas sobre el trópico, valores moderados a abundantes en el entorno del estuario del Plata y aportes escasos a nulos en el resto del área agrícola. Detrás de este frente avanzará una masa de aire polar provocando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola, con heladas generales en las zonas serranas del oeste y heladas localizadas sobre las serranías pampeanas. Los vientos del trópico retornarán con vigor, produciendo temperaturas máximas muy sobre lo normal sobre el norte del área agrícola, mientras el centro y el sur observarán valores normales y el centro atlántico experimentará registros algo bajo lo normal a causa de la entrada de vientos marinos. En Brasil, el país vecino, el inicio de la perspectiva cuenta con vientos del trópico que continúan produciendo temperaturas máximas muy sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola del país, a excepción de su extremo sur, que recibirá vientos marinos que moderarán los registros. En paralelo se observarán precipitaciones con una distribución muy contrastante, con aportes escasos en la Amazonía, el norte del Cerrado y la región nordeste. Registros moderados en el sur del Cerrado y fuertes lluvias y tormentas en la región sur. El proceso terminará con una irrupción algo tardía de vientos del sur con temperaturas mínimas bajo lo normal en la región sur y en el sur y el centro del litoral atlántico, mientras el resto del área agrícola del Brasil experimentará registros normales con focos superiores a lo normal en la región amazónica y partes del Cerrado. El destino es Paraguay. Estamos viajando alrededor del mundo junto a la ciencia. Y en este caso, la investigadora Isaura Cantero, que forma parte del equipo que desarrolló una propuesta para el arándano. Arándano in vitro, una economía regional que responde al crecimiento de la demanda. En realidad, este proyecto de investigación inicia porque hay un problema de fondo. Uh-huh. Nosotros conversando con los productores de arándano en una finca ubicada específicamente en Misiones, la señora que se dedica a la producción de arándanos nos comenta que sus plantaciones, las cuales están aclimatadas a las condiciones de nuestro país, porque como la mayoría sabe, los arándanos son frutos de temperaturas frías, o sea, de zonas frías. Sí.
pero en Misiones, donde la temperatura no es tan calurosa como en el departamento central, entonces ellos tienen su cultivo in vitro, o sea, su cultivo de arándanos, pero este cultivo se encuentra ya envejecido, o sea, como que las plantas ya cumplieron con su ciclo productivo y empiezan a envejecerse, entonces la planta va cada vez disminuyendo su porcentaje de producción y también como que van marchitándose, o sea, muriendo. Entonces lo que ellos necesitan es renovar su cultivo, pero ahí surge el problema, no hay plantas como para renovar el cultivo. Las plantas que se tienen son plantas que son traídas de Brasil o Argentina. De hecho, que ellos probaron estas plantas llevando a campo, pero las plantas no llegan a sobrevivir. O sea, como que se lleva, se planta, pero después de un tiempo la planta muere. Sí. Entonces, una de las alternativas era propagar estas plantas ya que se encuentran aclimatadas en el lugar, por las técnicas convencionales. Que las técnicas convencionales serían más bien sacar ramas de las plantas madres que yo tengo en mi finca y poner en sustrato y enraizarlas. Se llegó a probar esa técnica, pero el porcentaje de enraizamiento era muy bajo, la mayoría de las plantas morían, entonces esa no fue una técnica viable para renovar la plantación. Ahí surge lo que es el tema de cultivo in vitro, ¿verdad? Uh-huh. Cultivo in vitro significa producir plantas dentro de un frasco que tenga los medios nutritivos, o sea, dentro de ese frasco se pone un medio nutritivo, que son los que tienen todos los minerales, sí, vitaminas necesarios para que la planta pueda desarrollarse. Y esta planta se produce en condiciones asexia, o sea, son plantas libres de enfermedades, o sea, son plantas sanas. Pero este proceso, o sea, esta técnica tiene 5 fases, ¿verdad? Primero, que es la selección de planta madre, en donde yo voy seleccionando las plantas con las mejores características fenotípicas, o sea, en este caso serían las plantas que estén libres de enfermedades, que tengan mayor cantidad de frutos, que tenga de repente un estado más vigoroso, o sea, hojas más lindas, sí, una altura ideal. Entonces yo selecciono las plantas con las mejores características fenotípicas. Una vez que yo tenga mi planta madre ya seleccionada, paso a lo que es la segunda etapa, que sería la etapa de desinfección o introducción en condiciones de asexia, o sea, libre de enfermedades. Una vez que yo llegue a introducir en condiciones de asexia, ya sería ya dentro de mi frasco con mi medio nutritivo, que en este caso el medio nutritivo más utilizado es el MS, porque es el medio así general, vamos a decirle, para la mayoría de las plantas. Entonces, una vez que yo llego a introducir en condiciones in vitro, yo paso por una tercera etapa, que sería la etapa de multiplicación. O sea, que este segmento que yo introduje en condiciones in vitro, esta planta debe empezar a producir brotes. O sea, que empiece a producir muchos brotes, la mayor cantidad de brotes posibles. Y para eso, para algunas plantas, porque para otras plantas no es necesario, se usan los reguladores de crecimiento. O sea, se le aplica al medio nutritivo algunos reguladores de crecimiento para la emisión de brotes. Uh-huh. Una vez que yo ya tenga muchos brotes, yo puedo pasar a la cuarta etapa, que sería ya la producción de raíces, o sea, donde yo ya voy a buscar la obtención de una planta completa, o sea, plantas con brotes y raíces. Sí. Cuando yo ya esté en esa etapa, yo ya estaría teniendo mi planta entera como para pasar a la última etapa, que sería la etapa de aclimatación. En esta etapa de aclimatación, lo que se busca es que esta planta que está en condiciones de in vitro, o sea, en una condición limpia, libre de enfermedades, dentro del laboratorio, en donde tiene todas las condiciones climáticas, vamos a decirle, controladas, luz, temperatura, humedad, volver a sacarla a temperatura natural, o sea, llevarla nuevamente al campo. Y una vez que yo llegue a aclimatar la planta, o sea, cuando yo ya tenga otra vez mi planta en un sustrato, o sea, en suelo, llevarla esta a campo, o sí, sea, para renovar la plantación que ya se encuentra envejecida. Más destinos en Latinoamérica que el mundo observa: Chile, Valdivia y una ciudad con más de 16.000 hectáreas de humedales. Los humedales son reconocidos por su biodiversidad y su capacidad para regular los flujos de agua, mitigar inundaciones y absorber grandes cantidades de carbono, lo que contribuye directamente a combatir el cambio climático. La ciudad de Valdivia, ubicada al sur de Chile, posee 16.600 hectáreas de humedales.
equivalentes al 16% de su superficie comunal. Estos humedales son valiosos ecosistemas que albergan gran variedad de especies de flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Mucha biodiversidad, que es su mayor riqueza, pero también nos presta a nosotros servicios ecosistémicos. En el fondo, que es algo que el humedal hace, porque está ahí presente, digamos, pero sobre todo en lugares que están siendo urbanizados, nos prestan servicios a los humanos, que incluso se pueden valorizar y que tienen que ver con, principalmente en Valdivia, con el tema de ser esponjas de agua, de filtrar agua y que tienen que ver con la regulación en general de agua. Conscientes de la importancia de estos espacios, Valdivia ha iniciado su postulación para ser reconocida oficialmente como ciudad humedal. Esta distinción busca resaltar a ciudades comprometidas con la protección y conservación de estos ecosistemas, un reconocimiento impulsado a nivel global por la Convención de Ramsar sobre humedales. Para nosotros es muy importante porque los humedales han estado, bueno, siempre en nuestro paisaje, pero además se han ido modificando no solo el paisaje, sino que la arquitectura de la ciudad. Nosotros tuvimos el terremoto más grande de la historia de la humanidad, ¿cierto?, que hizo cambios en la estructura y transformó nuestra ciudad en un humedal. Nosotros no es que vivamos alrededor de humedales, sino que nuestra ciudad misma es un humedal. Entonces es parte de nuestra identidad. Ser designada ciudad humedal no solo pondría a Valdivia en el mapa de las 43 ciudades que lideran la sostenibilidad ambiental, también sería el primer reconocimiento de este tipo en América Latina e impulsaría nuevas políticas y proyectos destinados a la conservación de estos espacios. Expertos chilenos toman la experiencia de ciudades chinas como punto de referencia para la protección de los humedales, siendo China uno de los países líderes en este aspecto. Hoy día estamos mirando muy seriamente y queremos articularnos con China, que tiene muchas ciudades humedal y además con este concepto, ¿no es cierto?, que ha inventado y propiciado el profesor Kong Yan Yu de ciudad esponja. Y conocer también así la experiencia de Wuhan. Y lo que yo destacaba es, una vez logrado el reconocimiento, que tiene que ver con un proceso de trabajo conjunto, es también cuáles son los desafíos y cómo la ciudad se articula entre todos los servicios y las organizaciones para poder, en el fondo, hacerse cargo de esta categoría de ciudad humedal. El camino hacia esta postulación ha sido apoyado tanto por organizaciones locales como por autoridades municipales, quienes trabajan de la mano para implementar planes de conservación y educación ambiental. Uno de los objetivos es aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los humedales y su impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Nuestra comunidad en defender estos ecosistemas empieza de lleno a lleno en el 2019, cuando a mano limpia empezamos a despejar estos espacios, sobre todo yo en lo personal, y desde ahí seguimos en la lucha para conseguir lo que es la ley de humedales urbanos, la conseguimos, peleamos por tener este humedal Angachilla como santuario, con recolección de firmas en un calle a calle, con los vecinos, lo logramos y ya lo tenemos. Y ahora como corporación estamos en el plan de manejo de esto para proteger todo lo que es el humedal Angachilla. Con espacios naturales como el Parque Humedal Catrico o el Parque Urbano El Bosque, Valdivia demuestra que es posible un desarrollo armónico entre la ciudad y su entorno natural. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos anticipa entonces que el día jueves tendremos el cielo parcialmente nublado con una mínima de 20 grados, una máxima de 29. El día viernes con cielo parcialmente nublado, mínima de 19, máxima de 31 grados. Y atención, el sábado en la primera mitad de la jornada tendremos probabilidades de algunas tormentas aisladas. Luego el tiempo irá mejorando con una mínima de 21 grados y una máxima de 25. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.
Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.